Obvio, mi amor. Yo... Dele, ya sé que te mandaron eso. Entonces, hombre, que eso fina ahora. Ya, ya sabemos sí, eso, obvio, dale. Ajá. Entonces viene. Conserva tu humildad, Gladys. No, no, porque y, si me traen olor, ¿y cómo voy a andar? Ay, ah, sí, Gladys, pero vos decís que tú, mira que... Ay, la mamayita, sí, tenés que ser vos, ay, como antes. Para pirata que y entonces, mira, y vaya, ajá, y, el, antes, y el pollo chela lo mismo tiene, se le quita el bolado de atrás, se le quita la cosa que tiene adelante, lo mismo. Mira, se le quita un bofito que trae ahí pegado a las costillas, lo mismo que la gallina. Se le quita el pico y todo igual que una gallina. La única diferencia es que el pollo indio, bueno, ahí se le quita lo que es la yema, va. Solo madre, eso, y que madre, usted madre. Lo pone a como en el juego, a chamuscar. Y el pollo chelal no, los, no se chamusca. No necesita. No necesita, pero el pollo indio sí, uno está acostumbrado en el campo que lo pone y lo hace para, supuestamente que es para la chuquilla. Ya madre. Le quedó el chamusqueo, el chamusqueo para la chuquilla. Ajá, sí, dicen. Que ajá. Es para terminar de matar la, los peritos. Pero dicen que es para la chuquilla. Ajá. Es que casi todo igual. Y lo mismo con la llama que el de pollo, ¿qué me dijo? Pollo chelal. No, dos, tres. Eso se chamusca. No, 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 dos. Y el otro no. Lo necesita porque no. No tiene muchos pelos y es más delicada la piel, va. Ajá, por eso el se pollo abre, indio. El pollo chele. Indio, no. El pollo ah, el es duro. Pero las patas sí de chamusca de aquel. ¿Cuál? Del chele. Ajá, pero si quiere agua. Y si no, se puede. No, en agua hervida. Con blanco, vos. En agua hervida. Yo el pollo indio. Sí, vos hasta la cara. No entendido usted. Usted también, usted es chele, pero es pollo indio. Mi cara es fina, vos. No, usted es mi cara es mi cara de español, ¿qué te pasa, vos? Y hablando de... Pero de los españoles antiguos, que es que ella tiene cara de argentina, italiana. La mía sí es de francés, viejo. Esta tiene cara de... La Cataleya tiene cara de... De India. De campesina. Ajá, ¿qué tiene más cara de árabe? La negra tiene cara... ¿Ya quiero ver tu cara, negra? No, de indiada, indiada. La guala. Este tiene cara de... Francesio, por puntudo la barba. Dice español, los españoles... Vos tenés cara de africano. ¿Y yo, viejo? Vos cara de Dumbo. ¿Y este qué es? De Baby Mechi. ¿Le una sonrisita? De Maya. Es una burlita, No, ya no. Vaya, ahora sí ya le toca a ella. Vamos a ver si aprendió las lecciones de la Gladys. Allá que ya la gallina. Sí, por eso. Con el pelo corto y así como anda el diablo, así se parece. Ah, que sí, va, como que son familiares. No, el diablo es lindo. ¿Cuáles son las de qué? ¿Las del palo aquel? Las del palo aquel. Ay, Mari, me parece que es lindo. Las tengo mojadas porque me las he quitado en el cuarto. Es nulo, ¿qué hiciste? Qué desgracia de hombre, decilo. Y qué hombrecito más. Hombrecito más arruinado. Despatado. Vaya, a dos de ellas. Vaya. ¿Hasta el cuchillo? ¿Está el cuchillo? Y esta. También ahí amarrando. Vamos a ver si aprendió la. La Gaby. La Gaby. Gaby, ¿qué te hiciste, Gabriela? Pidiendo llena. Cama, a mí es lo que me gusta aliñar, sí, te gusta igual que pescado, va, también te gusta. Sí, el pescado, sí. A la Gaby. Viejo, qué mujer macho ayuda, viejo. Sí, hombre, lenta. Sí, hombre. Qué paciencia de mujer, man. Ajá, le va a tocar. ¡No! Oiga, ya tiene la misma maña. Igual que la. Igual que la Camila. Yo nunca he señalado con ella. ¿Y cuando hiciste eso con la? Ah, pero con la Chiquilín, pero con ustedes no. Vaya. ¿Cómo va a creer? Ah, Chuleta le dijo. Bien, amigas. Ya también el día que estábamos pelando los pollos, con ustedes. No, ayer. ¿Quién? La Camila va, sí. Sí, me hiciste. Ayer, papi, que hizo ayer conmigo. Le levanté el cuchillo a papi. La Cataleya. Cataleya. Es que sí son familiares ustedes. Ustedes son familia. Sí, son el destino las unió. Yo creo que ustedes fueron gemelas al nacer, pero el destino las unió. Las separaron. Y después se volvieron. Y el destino las juntó. Le doy las gracias por traerme a mi hermana aquí. Mi hermana perdida. Ajá, la pude conocer. Y tengo una que habla lo mismo que yo hablo y lo mismo que siento. Y hace lo mismo. Ay, gracias a Dios. Porque aquí nadie me entendía. Pero te ganó al chavo. Vaya, dale, mamá, dale. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Ay, mire, pues ya está celoso. Una pregunta. ¿No te da lástima matar a los pollitos, vos? Sí. Ay, dale. Es que me da miedo. ¿Miedo qué vos?
No, no. Ojalá. No, Gaby. Ay, Gaby, pobrecita. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 mire, cama. Ay, no, este volado no tiene filo. ¿Tiene hijos? ¿Pensó la familia? ¡La familia! Dale, bicha. No seas tan cruel, bicha. No tienes corazón. No, nada le has hecho. No le has hecho nada todavía. Hombre, Gaby. Mire, pues. Duro. Así no es. ¡Ja, va. No aprenden a sinvergüenza. Pero no es hacer que tenga pelo, Gladys. Porque así se hace, ve. Esta otra, esta otra. La otra, la otra sí le toca a ella. Sí, la otra sí a ella. Es la venganza, la gallina llama, la venganza. Agarrala, baby Mechi, que suelte vos. Es que allí lo pusieron y quizás se le... Atrás ponela del diablo y pasá esa para ahí. Ya fijó cómo se matan ahorita, ahora tiene que fijar en... Vaya, hoy sí aprendiste, pa. Ay, sí, ya me reinició. Ya me reinició. Vaya, hoy sí aprendiste, bicho. No, ahí no es. Ahí la cabeza, vos, ni porque te enseñó la Gladys. Otro. Otra camorra. Venga. Gladys, mira, no pudo, Gladys. Gladys, no pudo. Gladys, no la puede matar. No, hija. Mire, ve, todo el buche le cortó. No, esta bicha le va a cortar la cabeza. Mira, Gladys. Mira, Gladys. Gladys, mira. ¡Ah! No, aprende, ve. Ay, ay, ay. Ay, la Gladys. Cama. Pero mire, ve. ¿Y cómo se agarra la cabeza para que no empiece a patalear? Así, ve. Así, mira. Agarrar la chocha vos ahora. Agarrar la chocha para que no... Así, eso. Así, para que escurra. Pero para niñarla que no le vayan a decir. Agárrale la chocha ahí, va. Otra chocha. Que no se safe, que no se safe. No se safe. Ay, que no esté safe. No la apreté mucho, pobrecita. Ay, ya está muerta vos. ¿A qué va a matarla otra vez? Ay, no. Esta salió más boba que la otra. Hermana, tenía que ser. Se te soltó, se te soltó. Te va a chispear toda, hija. Pero así me aman, fíjese. Pues sí, chuleta. Ay, hija, agarrala, agarrala. Agarrala. Es que a mí me dan nervios. Oí vos, chuleta. A chuleta no tiene miedo, dice. No la ha matado. Oiga, ya. Pero esa no escurrió mucha sangre y creo que la mató mal al final. Ay, ya murió. Es que algunas de pobrecita. Está expirando. Mucho tiempo la tienen así. Ah, va. No, a veces ahí donde escurre la sangre. Hay que llevar las otras ya porque si no te van a morir. No, si sí, que apenas acaban de montar. Y el fuego no está caliente. Es que yo padezco de los nervios, quizás, ¿y por, y qué te dio nervio ahorita? ¿La reiniciada o qué te dio nervio? No, es que no sé, me da nervio. Creo yo. Mira, yo de otra cosa me da nervio. Pues. Sangre, temblazón de otra cosa. ¿Qué te ha dado nervio ahorita, vos? No sé, bueno, animales. Ni siquiera la ha matado. Pero no, te, no parece que te dé nervio, vos. No parece que te dé nervio porque ibas bien seguro lo que ibas a hacer. Bien, mira la panza como lo tiembla. Ay, le cortaba todo. Ya murió. Mira. Que aparte de la Zarca, ¿quién más ha llorado a la hora de a la Jennifer hizo show también, va? La Jocelyn también. Su sobrina. Gracias a Dios. No, la Jocelyn de allá de El Salvador. Pero fíjense que la gallina no. Ah, la Angie, sí. Pero la vaca, la vaca. Yo lloro cuando me ponen los pedazos asados. Yo digo que por la costumbre, porque la gallina lo hacemos más seguido. La vaca, primera vez que vieron quizás que la mataban, entonces sintieron eso. Ah, esta duró mucho. Pero era por lo que tenía, ay, qué desgracia. Yo creo que eso fue. Ah, pues eso era tabalado. Sí, pobrecita. Fue un... Que nosotros matamos la vaca. Sí. Pero no le tiene que ser lo mismo. Todo lo que ves aquí, siempre hemos matado una vaca. Falta usted ahorita. No, nadie sabía. Fue un gran errorazo. Por eso estuve llorando.
llorando cuando me la estaba dando. Yo también. Mire, yo sentí cuando le pegaron el primero. ¡Ay! Yo pegué un gran grito. Porque sabía que era grande. Ya sí te con el limón. Gana. Que eso es lo que pasa porque, o sea, es como cuando alguien va a fallecer y tiene sus hijos. No sé. Les cuesta irse. Les cuesta irse porque ellos tienen la pena de que la van a dejar y todo eso. Va que ese es el palito que sembramos con Yancy, el que está más bonito aquí. Sí, ese. No, este ya del otro lado de la cosa. Sí, el otro lado. Ese que está enfrente. Sí, creo que sí. No, ese fue. Yo creo que fue este, ve. No, ese es el de Juanita. Ese es el de Juanita. Ese es el de Juana. El suyo es el que está aquí por el árbol. El suyo está en esta línea. Creo que aquel que está allá, ve. El árbol, porque usted dijo que el árbol iba a ser referencia de donde pero le pusieron estaba. piedra. Ese no, porque ese es de Juanita. ¿Quién es? Vamos, bueno, yo voy a ver. No es que se ha metido, pero... ¡Ese es! Sí, ese es, pero... Le pusieron piedra. Sí, ese, porque yo le dije ese que ese es el de Juanita. Viejo, ¿le corto el aguacate? ¿Lo corto? No, déjalo. Es un palo. Déjenlo, no lo corte, compre. Ahora pégalo otra vez. Yo bien creí. Ah, pero es que está en la sombra. Pero usted dijo que donde estaba el palo. Ajá, pero esta es la sombra, está fregando. Ah, que la sombra está fregando. Porque le hicieron redondel. Ajá, se le hizo redondel. ¿Quiere que le corte? Es que no le ajá, también ahí. Este cojo de la corte del propio. Cortale hecho. Adelantito, cojo yo. Se le chuqueó la... Ajá. Por desalo. Está desinfectada la cama. Sí. Tal vez por la niña Yancy se pegó, pero cama. Por usted no cama. Creo. Cama. Está más salado. También el que sembraron. El que sembró con la muchacha aquella.